última convidada da primeira sessão, é a Rosa Gualinga, é liderança indígena, administrativa e vice-presidente da Nação Chiwa do Equador. É uma mulher curadora, cantora da floresta, é parte da organização Saramanta Warmipurna, organização de mulheres indígenas defensoras dos seus territórios da mãe natureza. Então, obrigada. Bueno, buenas tardes otra vez a ustedes, compañeras y compañeros. Yo me llamo Rosa Gualinga, soy vicepresidente de la Nacionalidad Chiwa del Ecuador. Estoy trabajando en una organización que se llama como Saramanta Warmipurna. Represento. Entonces, en primer lugar, que voy a cantar, que le explico a la compañera. Esperanza de esa Juri Juri es de hombre y mujer. Juri Juri, ellos viven en pleno monte, es de dueño de selva y de animales. Entonces, esos animales es que tiene el chamán, de esa, es dueño de y siempre que vive ahí. Entonces, esa. Desconocido persona no tiene que ir allá. Si conoce, no, o sea, ahí dice Juri Juri habla todo. Entonces es poco, hace temblar y quiera. Entonces esa no tenemos que acercar. Entonces esa Juri Juri que nosotros siempre cantamos, así dice este sagrado. Ori huri nua sana, vi viña kunaka, vi viña kunaka, ori huri nua sana, asana, vi viña kunaka, ori huri nua sana, vi viña kunaka, ori huri nua sana, vi viña kunaka. Nunga ihin makinya, nunga ukura kinya, vi viña kunaka, viña hai, viña hai. Nunga ihin makinya, hori huri nua asana, hori huri ashman asana, nunga ihin makinya ku, vi viña kunaka. Huri huri no hay que nunca ocurra quiña. Viña con viña hay. Nunca hijin maquiña. Nunca ocurra quiña. Vi que a viña hay. Nunca hijin maquiña. Ya a chuhuin gachviña. Ya a chanuga chiña. Vi que a viña hay. Huri huri no asana, huri huri ashmangasana, vi viña hai. Así dice ese canto, es que es poderoso. Bueno, que yo estoy viviendo en pleno selva, en mi comunidad Curinza, y no hay ni canoa y no hay camino. Es en la frontera de Perú, en cerca, somos vecinos. Y nosotros, como siempre que estamos defendiendo como mujer y hombre, nuestro territorio. Y ahora que yo, como mujer, tenemos derecho, yo siempre hago una oración. Tenemos que hablar con un árbol, un grande árbol, siempre hablamos. Empezamos. Sí. Y con la vestimiento. Que yo, que aprendí de mi padre era chamán, mi abuelo también era chamán, que he venido aprendiendo, pero no de propio chamán yo, poco. Y siempre vienen los niños, las niñas y mayores también,
para curar. Sí quedan buenas uvas. ¿Por qué? Un árbol que me habló. Hay que tomar ayahuasca al saber a poder. Que yo no sabía que era llegar aquí. Es a poder un árbol que me fue, me conversó. Y enseguida regresé de 4 días sin comer, solo tabaco. Y tomé. Me avisó. Me dijo, si vas a ir a otros países desconocidos. Me llegué aquí. La verdad ha sido, no estoy mintiendo, es que ustedes es que quieren a tomar ayahuasca y ajilla, podemos preparar, pero aquí no tengo, estoy en Ecuador. En Ecuador yo se preparo. No tenemos que tomar bastante, sino que tomamos en esa bien espesita. Esa le indica todo. Entonces, yo siempre mantengo esa, no podemos olvidar nuestro futuro. ¿Por qué vamos a olvidar nuestro costumbre? No tenemos que olvidar. Es que esa bosque tenemos lagunas, cascadas, ensalada, todos tenemos nosotros. Hay que ir allá, hay que coger poder para nosotros. Y otra que tengo yo en ese territorio es más, ahí tenemos todos tipos. Siempre tengo como mujeres, hombre también, hay que contactar con nuestro ser. Esa selva se convierte con nosotros, que tengo unas hectáreas, tengo muchas, 2020 creo que tengo esas hectáreas que he tenido a mi nacionalidad. Somos 15 comunidades, están 5 o nada, como asociaciones, también estamos con ellos, yo estoy con ellos, estoy trabajando. Ya, aquí está. Aquí estoy haciendo este. Las nacionalidades indígenas somos parte de la naturaleza. Para nosotros es la casa grande. Hay que tener una casa grande. ¿Dónde? Tenemos todos. ¿Qué tenemos en esa casa? Cuando ya estamos preparados. Alimentación, planta de medicinales y aire puro. Entre todos en ese conocimiento mutuo. Tanto a nosotros tenemos todos en nuestro selva. Hay que tener todo, hay que cuidar nuestro selva. ¿Por qué? Porque es bien sagrado, esa es nuestra selva. Por esa, nosotros, por medio de los espíritus que tenemos, comunicación en esa pleno, por medio tenemos sueños también, en sueño que tenemos. ¿Y qué dice en sueño? Y tenemos esa planta de medicinal, vaya a curar. Está sufriendo esa señor o un niño o una niña que está sufriendo. Vaya a curar. Hay que ir a curar eso. Por sueño tenemos que curar. No así nomás, no. Hay que ser por sueño. Hay que tener fe. Nos comunicamos para curar, a vivir el futuro de nuestro destino y de curar. Como mujeres y hombres también saben eso. Entonces nosotros hay que dar, que dice pajo. ¿Escuchado pajo? No. Pajo, tenemos que dar nuestro hijo o nuestra hija
¿Con qué le damos nosotros? Hay que dar un tabaco. Aquí tenemos que dar 1 y 2 y 3, 4 y 5, 6, 7 y 8 y 10 aquí. Pero tabaco así grandes tiene que tomar así. Si es que tú vomitas, ya no te quedas. Y vuelves todo. Entonces, esa tenemos que aguantar. Esa tenemos que cumplir. Yo siempre tengo esa, siempre mantengo como mujer, como todos. A mi raza siempre son eso. Y nosotros, canto también, así mismo cantamos. Y con achote también, porque en achote hacemos ese achote que está ahí. Esa también estamos conversando. Esa achote que tenemos, tenemos que curar. Tenemos que tomar cuando le da luz una mujer, tenemos que ser bañadas. De ahí, tengo lo que está ahí, esa como se llama, como flor. Esa cuando está ahí, es una, queda como una brochita. Y que comer, hay que curar también. Es una curación. Es una planta, es una grande, sino que estamos solo poquitos más así. De, yo le trabajo ahí, como se llama, un guragua que tenemos en selva. Hay unas palmitos. Esas palmitos nosotros tenemos para hacer collares, para hacer vincha. Y eso significa, ¿por qué? Y también significa para que coman los animales, más que todo, ¿qué comen? Esa tocán. Esa tocán se come y le botan allá, se siembra también. Por eso a veces vienen animales, como si vienen montonas y cogen esa. Ahí tengo esa, que yo trabajo con esa, ¿por qué? Okay, no, yo siempre le defiendo a mi territorio. Hay que defender. No entra en petrolero. ¿Por qué? Cuando entra, hace daño. Tóxico. Y también unas enfermedades vienen. Por eso más mejor. Como Xivier, siempre defendemos nuestra naturaleza. ¿Por qué? Porque una vez que dejó un, ¿cómo se llama?, compañía. Ahorita, ¿cuántos animales acabó? Muchos animales. O sea, acabó, cadáveres está ahí. Pero yo me dio pena, porque esas mueren. Ahí está, ahorita está bien maduro, está agujiendo. Pero esa nosotros estamos defendiendo. Si quieren entrar, pero no estamos dejando esa. Esa se llama Pozo Xiunayaco. En ese lado no hay animales. Ese acabó. Porque ahí era ensaladero. Tomaban y se morían. Entonces por eso, y también dice, esa Joricorí que canté, se fue Joricorí en otro lado a vivir. Porque esa Joricorí no le gustó a vivir en esa parte. Entonces, un árbol que era grande se cayó. ¿Por qué? Porque salió de ese arbolcito. Entonces, vive, no sé dónde iría, está lejos. Y ya, otro. Yo tengo artesanía. Diferentes artesanías hago de shakira, de cómo se llama, otros de plantas, pepas naturales, todo hacemos al final de la selva. Ahí tenemos chihuango, que decimos chihuango nosotros, esa que está ahí también hacemos artesanía.
como mujeres siempre trabajamos con eso. Para nuestros hijos, para nuestras hijas, para que se aprendan, se queden aprendiendo esa, nuestros hijos y hijas también. Con eso trabajamos nosotros. Porque esa, en esa comunidad, si saben esa, de planta de miel, o sea, plantas para hacer collares, para nuestro traje típico. Yo, ¿por qué estoy aquí? Ese se llama tocán. ¿Conocen tocán? De esa, tengo, este es mi sagrado. Este es mi traje típico que tengo yo siempre. Esa que tengo poder, siempre tengo aquí también ese poder. Nuestro poder es todo, tenemos. Entonces, nosotros siempre estamos ahí. Entonces, y que tenemos que seguir adelante en la lucha. Siempre tenemos que estar, no de atrás, siempre adelante. Gracias. Máquete. Bueno, un canto es Danza Shiriar. Te voy a dejar a ustedes. Que estamos aquí, ahí tengo cerámicas y también shakapa. Esa shakapa tenemos que hacer así. Voy a dejar un Danza Shiriar. Verás, esa Danza Shiriar tenemos que bailar. Todo es allá adentro que tengo que bailar. Verás, así dice. Manjunga, chi manjunga, manjunga, chi manjunga, conduja su manjunga, manjunga, chi manjunga, manjunga, chi manjunga. Naza asame ke hui hui te hatma me, manjunga, chi manjunga, manjunga, chi manjunga, manjunga, chi manjunga. No ye chere chubita, no ye chere chubita, manjunga chi manjunga, manjunga chi manjunga, manjunga chi manjunga. Naza aruma same, makuha sampusa, manjunga chi manjunga, manjunga chi manjunga, manjunga chi manjunga. Nae chere shukiya, nae chere shukicha, manjunga chi manjunga, manjunga chi manjunga, manjunga chi manjunga. Ese canto es nuestro típico, o sea, bailamos nosotros, nuestro danza. Gracias.